pide que te hagamos amando. Bueno, vamos a presentar a la de aquí. ¡Ey, pelado! ¡Ey! Queridos televidentes, y pues en este momento me encuentro con un personaje de nuestra ciudad capital, Quindó, no solamente por su aporte en la formación de muchas de nuestras mujeres, de nuestras niñas, desde la parte educativa, en la institución educativa IFEN de Quindó, sino también que en el plano cultural ha sido una cultura que durante muchos años estuvo llevando la representación de la lectura del bando en las fiestas de San Pacho. ¿Quién más que ella que conoce de este acervo cultural para darle la bienvenida? Señor Lola, ¿cómo está? Bienvenida a Raza Televisión. Muy bien, yo me siento muy bien, gracias a Dios, y contenta porque llegaron las mejores fiestas de Colombia, la fiesta franciscana, donde todos debemos gozarla en paz, cultura y civismo. Aproximadamente hace 6 años ya no leo el bando, porque por la muerte de mi esposo me pegó muy duro, y entonces le dije al presidente que le agradecía mucho, pero que buscara otra persona. Lo leo en el integrado. Todos los años me toca leerlo con mucho amor y con muchas recomendaciones o cosas para los docentes y las alumnas. ¿Anécdotas que recuerda de esa interpretación de la lectura del bando? Por ejemplo, que la gente no se meta a la casa solo a comerse los sancochos, que atiendan a todos los personajes que llegan. También otra cosa que recuerdo con mucho cariño, la invitación que se hace a los jóvenes y a la gente en general que asista a los actos religiosos, porque nuestra fiesta tiene la mitad de cultura y la mitad religiosa. Y también los señores de lo ajeno que respeten las casas y no aprovechen la ausencia de ellos para meterse y dejárselas totalmente descalabradas. ¿El ser zampachero qué significa, qué representa? El ser zampachero significa muchas, muchas cosas. Es vivir la vida de Francisco de Asís, ponerla en práctica, porque Francisco de Asís fue un santo de luz escogido por nuestro Señor Jesucristo a tal punto que le imprimió sus llagas. Señor Lola, un mensaje para nuestra juventud que llega por lo menos en esta temporada y poco conoce de San Pacho. ¿Qué mensaje usted les quiere regalar a ellos? Bueno, yo le quiero regalar a los jóvenes que gocemos las fiestas, que no se emborrachen, que no consuman droga, porque esta fiesta es un patrimonio cultural de la humanidad y debemos conservarlas. Y en lo posible también colaborar con los otros jóvenes que están descarriados, invitarlos a que sigan el camino de Francisco de Asís. Y no creamos que porque Francisco de Asís fue un joven parrandero, él hizo mal uso de su vida. No, él hizo muy buen uso de su vida, y cuando entendió el mensaje que Jesucristo le quiso dar, se retiró de esa vida y continuó con la vida de santo. Señor Lola, agradable platicar con usted esos minutos y que nos dedique aquí en Raza Televisión, el canal que es memoria e imagen de la fiesta de San Pacho. Bueno, RCN. Raza Televisión. Bueno, Raza Televisión, muchas gracias por haberme tenido en cuenta en esta entrevista, y cuando ustedes quieran
charlar conmigo sobre la fiesta franciscana, estoy dispuesta. Me despido con el mensaje de paz y bien. Paz y bien, Harley, yo lo quiero mucho, usted sabe eso. Y a un joven también, es hijo de mi gran amiga Francia. Que gocen y que esa labor que ustedes están haciendo sea una labor de inspiración para todo el pueblo quindoseño. Así es, y continuamos aquí en Raza Televisión, Memoria e Imagen. Saludo cordial para todos nuestros televidentes a través de Raza Televisión, Memoria e Imagen. Hoy estamos en el acontecer franciscano, el barrio Las Margaritas, que lleva este nombre de apología de una hermosa flor que muchos de ustedes conocen. Y por supuesto, estamos para llevarles a ustedes las impresiones, los detalles, no solo del devenir franciscano, sino del día clásico de este barrio que nos trae colorido, innovación, creatividad, como siempre. Y por supuesto, en este recorrido franciscano, 367 años, a ustedes les damos la bienvenida a esta transmisión. Bueno, y nos encontramos con el presidente de Las Margaritas, Yalton Murillo. Bienvenido a Raza Televisión, Memoria e Imagen. Cuéntenos un poco del significado del disfraz. Pues buenas tardes a todos, a todas, a toda la comunidad quindoseña y a toda la comunidad chocuana. El disfraz que le traemos el día de hoy, el barrio Las Margaritas, titula No juguemos con la educación. Porque he sabido que cualquier gobernante que entra a Colombia monta su ministro de educación y él monta su modelo de educación. Entonces no ha terminado un modelo de educación cuando montan el otro, y entonces esos modelos, eso que no termina un proceso y el otro, no ha terminado un proceso y ahí hay el otro, eso es lo que ha deteriorado la educación en Colombia. ¿Cuántas comparsas desfilan hoy? Aproximadamente traemos 25 comparsas ahí. ¿El mensaje para los televidentes? No lo escucho. ¿El mensaje para nuestros televidentes? Que la gocen en paz y bien para todos. Paz y bien. Gracias. Bueno, y vemos aquí frente a las cámaras el disfraz del barrio Las Margaritas, no juguemos con la educación. El presidente nos comentaba ahorita, ¿no?, que los ministros, en este caso la educación del Chocó, que está intervenida a nivel departamental, hacen cambios de la parte administrativa, directiva. Obviamente eso repercute también en el proceso que se lleva en nuestros colegios, escuelas y en todo el sistema educativo que incide en nuestro territorio, en el departamento del Chocó. Modelo educativo chileno, dice uno de los mensajes, ministra Cecilia María Vélez, presidenta María Vélez, 2012-2010. Y así vemos entonces cómo estos modelos afectan a nuestro sistema educativo, la calidad, los procesos, el dinamismo, etc. Buen mensaje traído desde Las Margaritas. Aquí está nuestra niñez participando en las fiestas de San Pacho. Barrio Las Margaritas, miren estos niños hoy cómo nos traen creatividad, destacando el deporte. Y en este caso el fútbol. Thank you.
la popular Maochi, disfrutándose barrio a barrio. Aquí observamos una comparsa étnica, una comparsa muy significativa. Mostrando un poco de la ancestralidad africana.
Bueno, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te llamas? María del Carmen Rivas. Mariana, cuéntame, María, el significado de ese puente. Bueno, el significado de este caché, pues aquí estamos, todas somos miembros de una sola familia, significa las margaritas africanas, porque como este año el lema de San Pacho es África Fantasía, entonces nosotros somos las margaritas africanas. ¿Tu mensaje para los televidentes? Pues paz y bien, porque esta es una fiesta, patrimonio de la humanidad, y entonces todos tenemos que disfrutarla con mucho amor, con mucha paz, mucha tolerancia, y que viva la fiesta. Así es, que viva San Pacho, que viva la paz, y esto es San Pacho 2015 a través de Raza Televisión, Memoria e Imagen. Vamos a ver por aquí nos habla el traje. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Cuéntanos, ¿qué significado tiene ese traje tan bonito? La... Un poco nerviosa, pero nada, relájese. ¿Ah? ¿Qué significado tiene esos colores que tienen? El jardín de las flores. Significa la biodiversidad de Quito, la fauna y la flora silvestre. ¿Mensaje para nuestros televidentes? ¿Un mensaje? Que la pasemos bien sin pelea y sin nada. Muy bien, gracias. Y bueno, seguimos por aquí consiguiendo más. Los personajes que no se pierden un disfraz. La creador y a Dios por haberme dado esta edad y me gozo a mi San Pacho hasta cuando Dios quiera. Paz y bien para todos en la fiesta. ¿Qué hay que tener para aguantar tanto? Claro, energía y vida, salud, paz y bien. ¿Y el bicho o el guarapo? No, triple C, triple C. La mejor opción para caminar es dormir toda la noche y una buena alimentación. Bueno, suerte pues. Ok. Oiga, caballero, me asusté cuando viste que... ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Qué han querido representar? Como siempre, los jaguares del Pacífico trabajando con solo pintura sobre el cuerpo. En estos momentos estamos presentando a Son de Negro, una comparsa con la cual hace morisqueta hacia el público para que se ría. Y aquí estamos en San Pacho metiéndole con todas como siempre. Gracias. Muy bien, continuamos. Fiestas de San Pacho 2015. Por Raza Televisión. Vamos a adentrarnos al medio de las comparsas para conocer un poco. Oiga, Mara, ¿cómo la está pasando? Excelente, excelente. Nunca había pasado San Pacho tan rico. Nunca lo había iniciado así tan excelente, tan chévere como va. ¿Quieren ustedes con los colores de la bandera del Chocó, no? Sí, tenemos... Los hombres vamos con los colores de la bandera del Chocó y las mujeres con los colores de la bandera de Colombia. Con el mensaje que Chocó también es Colombia. Pero yo tengo que inclinarme un poquito porque la altura no me da. Toca. Un mensaje para los televidentes. ¡Que viva Raza TV! Un saludo para toda la teleaudiencia chocuana. ¡Que viva San Pacho! ¿Cómo se baila esto? Aquí están nuestros niños presentes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es el significado de ese traje? Se llama el renacer de las margaritas. Un mensaje para nuestros televidentes. Que gocen en paz y que no haya lucha ni guerra. Que gocemos en paz, que esta San Pacho está sabroso. Gracias.
pasa? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. ¿El significado de ese traje? Estas son las representando a nuestro barrio, Jardines de las Margaritas. Un mensaje para los televidentes. Paz y bien, y que la gocen. Gracias, así es. Bueno, seguimos en esta transmisión, San Pacho 2015. La lluvia se ha venido, por aquí seguimos con ustedes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Significado de esa comparsa? La biodiversidad de las mariposas chocuanas. Un mensaje para los televidentes. Que disfruten de las fiestas de San Pacho con paz y armonía, que todo la pasamos ahora. Paz y bien. Bien. Avanzamos en esa transmisión a través de Raza Televisión, queridos televidentes. La lluvia se vino, pero es el invitado número uno en una región tan lluviosa como esa. ¿Cómo está, amiga? ¿Significado de este traje que han traído hoy? Significa los colores de la bandera del departamento del Chocó y los colores de la bandera de Colombia. Identidad ante todo, ¿no? ¿Ah? Identidad patria, identidad departamental. No, somos independientes. Ok, gracias. Un mensaje, paz y bien. Gracias a usted por estarnos cubriendo este día. Muchas gracias. Bueno, queridos televidentes, y en medio de esta lluvia que se nos vino ya, yo me despido. Nos vemos mañana en el barrio La Esmeralda con más de este San Pacho. La lluvia no podía faltar. Es un elemento muy importante en nuestra cultura y hace parte de esta región biodiversa y megacultural y ecosistémica. Hasta entonces, mañana en La Esmeralda con más San Pacho 2015 en Raza Televisión, Memoria e Imagen. Y los dejo con la lluvia y estas escenas.